vuelve el color en la fecha 18 del clausura 2023 y un partido muy interesante para ver el Albo Alianza Fútbol Club, el equipo de casa que tiene 4 partidos consecutivos sin victoria, necesita volver a la senda del triunfo y buscará hacerlo contra Luis Ángel Firpo, que buscará, ¿no? ¿Qué se hicieron, muchachos? Bueno, por ahí anda la gente de Firpo, allá está Memo Rivera y toda la gente del equipo tricolor, porque buscan al fin zafar del peligro del descenso y ya respirar tranquilo y pensar en la postemporada. ¿Cómo se viene el partido? ¿Cómo queda el clásico joven? Como dice Carlito Aranzamendi, lo vemos a continuación en el Colores Fanáticos Plus. No podía haber un color de Firpo sin la Perica Benítez. ¿Qué pasó? No, aquí estamos. Buenas tardes. Aquí estamos apoyando al campeón. Que ahora lo del descenso se puso color de hormiga, pero parece que el panorama para Firpo se va aclarando, ¿eh? Ahorita venimos a un gane, va. Ya ahorita el descenso a nosotros no nos interesa. Va, hay que ser positivo siempre, va, para seguir adelante con el equipo. ¿Le extraña a usted ver que la Alianza no ande en el mejor momento como lo había hecho en otros años? Sí, pues vemos a la Alianza de que ha bajado un poco su nivel y esperemos aprovechar, ¿verdad? Ese momento que vive, mal momento que vive la Alianza, y así pues podernos llevar el gane hoy. Gracias a Dios, pues hemos hecho un viaje nosotros, larguísimo, venimos desde Morazán, pero ya estamos siempre a un 100% con Luis Ángel Firpo. Con la confianza a tope, porque mire, al fin no empataron, ya llevan 2 victorias seguidas. Es que la verdad, lo que nos estaba faltando era el gol. El gol, lastimosamente llegábamos, pero así es, siempre en el fútbol suceden cosas. Un buscapié ahí al medio del área. Sí, ya, y ahí entra Julio, la bestia, el chileno, boom, adentro, y a celebrar ese 2-1. La bestia, le llamo. La bestia, es que ya despertamos esa bestia que teníamos. Se van dando las cosas, la verdad que los jugadores siempre han trabajado, técnicos directivos han hecho un gran trabajo, y yo creo que ya está dando fruto, ¿verdad? Y primero Dios, Usulután hoy va a tener fiesta. Ya no lo p***an tanto a Memo, porque decía que salían al campo y ya lo empezaban a decir. Lo que pasa es que muchos aficionados no entendemos. Memo es estratega y sabe. Lo que pasa es que el aficionado siempre queremos solo ganar, pero él sabe cómo lleva el equipo y nos sentimos satisfechos. Podemos hacer lo mismo que hizo Chalatenango en el partido pasado. Sabemos que andamos peleando lo mismo, pero nosotros, la afición de Firpo, ustedes saben que siempre está al 100, que siempre está en las buenas y en las malas. Observamos otros equipos que van en primeros lugares y que el estadio está completamente vacío, pero nosotros en las buenas y en las malas estamos, porque somos Firpo, somos grandes, vamos a celebrar el centenario este año y vamos con todo, viejo. ¡Vamos, Firpo! ¡Dale, dale! ¡Oh, Firpo! ¡Dale, Firpo! ¡Oh, mami! Te amo, gracias por ser un suruteca, te amo. Firpo de corazón, te amo. Bueno, a buscar romper una racha de varios partidos que no ganan. ¿Qué le está pasando al equipo? No, pues se ha acomodado un poco, pero ahora es cuando, ahora contra este equipo de Firpo lo mandamos a segunda. Mira, porque tienen varias bajas, no están varios defensores centrales, no va Fito, no está tampoco Miguel Murillo, que no sabemos por qué no está. No, aún así, es que sí, pues sí, pero ahora vamos a romper esa racha y sé que Alianza va a ganar ahora, porque gana. ¿Cuánto quedan hoy? 2-1 ganamos, 2-1. Que demuestren lo que tienen que demostrar, porque ya es demasiado. ¿Les extraña mucho eso? ¿Que anden así del equipo? Pues la verdad sí, porque están jugando muy acomodados. Y no es así, pues. Alianza es Alianza y se respeta el escudo. Y pues hay que hacerle frente, pues a jugar bien, pues, y ganar. ¿Y cómo lo ves al Firpo? Porque la gente de Firpo dice que le van a ganar a ustedes por cómo andan jugando ahorita. Quizás estamos jugando mal, pero igual ya con estos clásicos así ya todo cambia, va. Pero esperemos que Alianza gane. ¿Cuánto quedan hoy? Pues 2-0. ¿Y para vos quién desciende? Ellos dicen que no va a bajar Firpo. ¿Para vos quién desciende? Que bajen ellos. Pues sí, que bajen ellos de todos modos. Ya es costumbre de ellos, pues. Y esperamos ganarle el clásico joven a Firpo con todo. Y descenderlo a segunda de un solo. ¿Para vos que Firpo descienda? Que descienda Firpo. Se le extrañaría más que, o menos que a los demás equipos, que vea Chalate anda bien, Tecla complicado, pero vea, ahí va también. Igual que descienda, no nos importa, igual nosotros somos Albo, Alianza es el importante. Ey, Albo, pónganle huevos ahí al partido y vamos a ganar ahora. Listo para allá, para ganar 3-0. Mira, ¿y quiénes van a hacer los goles del equipo? Dos de Michel Mercado y una de... Fito no baja, así que no diga Fito, decía otro. Y una de Hugo Palacios. No, los veo motivados, hoy sí van a sacar la casta, hoy sí. No ganar otra vez aquí se va a poner complicado, ¿eh? No, pero hoy no creo que sea una derrota, hoy vacunamos a estos para la segunda división. Eso le voy a preguntar, ¿a quién veía como candidato a qué decir? A estos, al Firpo.
definitivamente. Yo digo que Platense o Santa Tecla. Creo que Chalate se va a salvar. Sí, bueno, además con el partido que le hicieron, cómo le hicieron piñata a Leo Mengíbar la vez pasada. Sí, sí, no, creo que Chalate pues está jugando con bastantes ganas y está dejando todo en la cancha. Ojalá que sigan en primera. 2-1. 2-1. Un gol le dan todavía entonces al Firpo, imagínate. Sí, 2-1. Unos con cantos y otros con fantasmas. Así llegó la hora de ir al campo. El juego fue para el Toro, pero el Albo estuvo fino. Henry Romero puso la cabeza para el 1-0 y la fórmula se repitió con Michel Mercado. Y el Albo se reencontraba con los goles y la alegría. Lara no estaba tranquilo con los dos goles y Memo mucho menos, porque debían presionar más, y así lo hizo Quique Contreras. El Pampero con las manos arriba para alentar aún más. Mucha fuerza en la marca y no quería entrar el segundo de Firpo. No dieron penal en esta. No era gol de Alianza, pero sí la tensión para el aficionado blanco. Al final, esta acción de Alex Larín, que desesperó a Sebastián Julio, que se fue expulsado. Sigue el peligro de descenso de Firpo y por eso la tristeza, pero siguen apoyando. Y Alianza respira con los 3 puntos. Importante triunfo para el Albo, volvió a la senda de la victoria y derrotó 2-1 a Firpo, que se complica aún más en la lucha por el no descenso. Faltan 4 jornadas y se pone buena la definición del Clausura 2023. Nos despedimos desde el Monumental Estadio Cuscatlán, en la cámara Balmore Bustillo, Joaquín Lemus y su servidor Milton Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión en el Color en Fanáticos Plus.